18 días, una isla paralizada, pescadores pidiendo la intervención de las autoridades para enfrentar los efectos de la marea roja y, sobre todo, medidas que permitan la reactivación económica productiva de la zona. Un Chiloé que estuvo en la palestra pública y que concitó la solidaridad de muchos. Por eso, dice el diputado Alejandro Santana, sus expectativas estaban puestas en que la presidenta Bachelet hablara en profundidad sobre este tema, algo que a su juicio quedó al debe. Yo por lo menos me siento decepcionado, porque pensé que la presidenta iba a tener un mayor compromiso, con mayor convicción, de que es importante enmendar el rumbo, hacer una agenda pro crecimiento, cómo vamos a revertir esta caída del desempleo, cómo vamos a incentivar a los pequeños y medianos empresarios, cómo vamos a generar garantías y seguridades, principalmente a la gente de Chiloé. Habló del tema de Chiloé, habló de su prontitud y hubo 18 días en la calle las personas. Entonces yo creo que en esa forma y en esos detalles hay que ser mucho más cuidadosos. No hubo anuncios en materia productiva, tampoco en educación, acotó el militante de Renovación Nacional, quien recordó que el proyecto que crea una universidad estatal en la Isla Grande sigue paralizado en el Congreso. Yo creo que en términos de propuesta no hay mucho nuevo, era esperado lo que se dijo, pero hubo errores de fondo, como por ejemplo el compromiso de los proyectos de educación superior, donde no menciona a Chiloé, y sabiendo que tiene prácticamente 2 años y medio congelado esta iniciativa del expresidente Piñera. Creo que es una cuenta pública más, que generó expectativas sin lugar a dudas. Nosotros en Chiloé y en la región de Los Lagos estábamos expectantes, pensábamos que iban a haber cosas más atractivas, más interesantes, más motivadoras, más conciliadoras, pero lamentablemente eso no sucedió. Considerando los serios problemas de conectividad y con ello de atención de salud que arrastra la isla, Alejandro Santana valoró la inversión anunciada a 115 millones de pesos para adquirir 5 ambulancias, medida que favorecerá a la población. Por último, el parlamentario reiteró que pese a las expectativas generadas, esta fue una cuenta pública más.